En la ciudad de Estelí, dos corazones se unieron hace 7 años, no solo en matrimonio, sino también en una audaz aventura empresarial. Iván Rosales y Dalia Alejandra Rivas son una joven pareja que junta han demostrado que el amor y la perseverancia pueden convertir sueños modestos en realidades asombrosas. Alimentos Deshidratados surge con la necesidad de adquirir un negocio, ¿verdad? Un negocio propio donde pudiéramos tener un sustento. En este caso se me ocurrió lo que fue la carne deshidratada. Comencé a investigar acerca del tema, me pareció bastante interesante, ya que en Nicaragua no existía una marca como tal que fabricara este producto. Iván Rosales se formó como administrador de empresas y comenzó en el mundo del emprendimiento vendiendo tacos caseros a sus amigos. Pero debido a la pandemia del COVID-19, tuvo temporalmente que realizar una pausa en su negocio. A pesar de la adversidad, Iván no se rindió. En cambio, miró una oportunidad y creó El Corte, un snack de carne deshidratada de res que pronto se convertiría en un éxito en el mercado nicaragüense. Y nuestra primera máquina que compramos fue de uso doméstico, que podíamos fabricar 8 bolsitas en una hecha, ¿verdad? Hoy en día contamos con una máquina que produce alrededor de 800 en una producción y contamos con otra máquina que produce alrededor de 130. Entonces, Dalia Alejandra Rivas es contadora de profesión y se convirtió en la socia perfecta para Iván. Ella no solamente maneja la contabilidad y los recursos, sino también se ha convertido en modelo para promocionar los productos. Esta idea surge de mi esposo, ¿verdad? Él quería emprender en algo que no existiera en Nicaragua, una idea innovadora. Es ahí donde a mí me la comenta y yo desde el día número 1 lo apoyo, sabiendo de que este camino iba a ser difícil, pero también teniendo la fe en Dios de que nada es imposible y de que con ayuda de Él lo íbamos a poder lograr. Tras la gran aceptación de sus novedosos snacks, con su marca logran llevar el producto a diferentes mercados, logrando que El Corte esté presente en prestigiosas tiendas, supermercados y puntos de venta en Nicaragua. Es práctico para llevarlo, para consumirse. No es necesario que tenga que prepararse o calentarse, simplemente se abre y se come al momento, ¿verdad? Ahora, esa creatividad y entusiasmo se han extendido, por lo que Iván y Dalia diversificaron su negocio al crear un nuevo snack para mascotas a base de patitas deshidratadas de pollo. Esta innovación ha ganado terreno en Estelí, encontrando su lugar en supermercados y farmacias veterinarias locales, además de contribuir a la salud de las mascotas con un producto saludable e higiénico. Muy aparte, ¿verdad?, de lo de la carne, tenemos otro negocio donde ofrecemos patitas de pollo deshidratadas para nuestros perritos. Unos snacks 100% naturales para sus mascotas, además que le aportan colágeno, proteínas, son una fuente natural también de calcio y glucosamina. Además que a los perritos les encanta el sabor. El matrimonio Rosales Rivas es un ejemplo de perseverancia, amor y lucha que motiva a creer en el trabajo en equipo. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda.